6. Bueno, vamos a la siguiente porque estamos medio... medio jugado de tiempo. Bueno. El sonido de antes. El sonido de antes. Se llama. Que es un... No sé que en algún momento el señor me lo va a poner... Mientras lo busca Gonzalo. Sí. Tranquilo. Bueno, tranquilo, está bien. Siga comiendo la empanada de Busta, sí. Siga comiendo, bueno. Bueno. Contamos de qué se trata un poquito. O sea, la puso. Bueno, perfecto, sí. Bueno, es un documental sobre un coleccionista de guitarras llamado Patricio Crom. Guitarras de todas las épocas. Y tiene una que la usaba. Vas a uno a saber si la usó. Es de la época. Pero era época de Gardel. De Gardel, sí. Tiene el mismo formato, tiene en vez de un círculo en. En lo que sería, no sé... Como una estrella ahí. Donde, está, sí. Donde va, digamos, el agujero para la resonancia de la guitarra, que no conozco el nombre, pero en vez de ser un círculo normal, como es medio estrellado, medio con puntas de estrella... Una estrella con varias puntas. Y eso está en los archivos, donde todos los archivos donde sale Gardel, en las películas, todo... Toca con ese tipo de guitarra muy muy específico. Y además tenía un sonido particular, porque como te muestran en el documental, tenían cuerdas hechas con tripas y con cobre, pero era es muy bueno para saber que la guitarra, cómo era la guitarra de antes. Como cuando decimos con tripa, es tripa literalmente de animal. Sí, de animal. O sea, y hay una persona que la hace. Es una película muy para el fan de la guitarra. Muy para... Y de la música. Sí, porque también habla del tema de los luthier que la arreglan, de la música, del tango. Hay mucho... Aparece Cucuza Castielo en el momento del documental donde cantan también. Es un documental muy particular para aquellos tangueros, aquellos amantes de las guitarras. Y creo que se pierde un poco más en dejar afuera al que no está muy preocupado por eso, que no es fanático. Quizás alguna historia de vida de por qué el que hace las cuerdas con tripa de chancho, o pan, no sé si de chancho o de qué. De cerdo. Creo que es de gato. De gato. Creo que hace mucho tiempo se usaba tripas de gato. Bueno, No sé ahora. Nunca aclararon. Ahora no creo. Pero, no, ahora no, ahora es nylon y acero. Sí, pero me hubiera gustado más saber de la historia de vida de estas personas. Pero para mí el foco del documental es recrear precisamente, como dice el título, el sonido de antes. Sí. Para eso restauran, se ve como un luthier va restaurando de a poco la guitarra. Ahí se ve que está en bastante mal estado porque le han hecho reparaciones muy muy malas a lo largo de la historia que no sé, los dueños anteriores, dicho por el mismo luthier, dicen que utilizaron una cola común, digamos, y se utiliza una cola especial para pegar las partes de la guitarra. Uh-huh. Y bueno, hicieron cosas, la han medio maltratado durante los años. Está también como, que es una cosa buenísima, cómo se grababa antes los discos de tango. Hay un coleccionista de ese tipo de equipos, de la época de Edison, o sea, del principio. Pero la idea del documental es recrear precisamente el sonido de antes, el sonido de la época de Gardel, de principios del siglo XX, donde tenían esas cuerdas especiales hechas de tripa, y también con esa guitarra que viene de aquella época, ¿no? Y terminan grabando con ese... no sé si es un gramófono. Sí, gramófono. Terminan grabando un tema con... la guitarra restaurada, y bueno, la verdad muy interesante porque se nota mucho, mucho amor en toda la gente, ¿no? que van entrevistando, y sobre todo en el luthier que la va llevando de a poco, que va haciendo la reparación de a poco y muestran las diferentes etapas en la que se encuentra la reparación de la guitarra, ¿no? También hay una me pareció interesante, una guitarra de 11 cuerdas,
Que algunas, de hecho, no sé cómo será porque le voy a preguntar a mi viejo, es músico. ¿Tu papá es músico? Sí, no sé cómo será porque las cuerdas, digamos, se van de lo que es el diapasón de la guitarra. Y no hacen presión contra nada, digamos. O sea, tenés una cuerda, pero en el aire, en un punto. Las últimas tres o cuatro, cuerdas de arriba están en el aire. Entonces no presionás contra un diapasón, sino que no sé cómo sonará eso, pero la prueban en un momento y bueno, es súper interesante porque también es una guitarra de época y bueno, es un documental muy para la gente que le gusta todo eso, ¿no? La música, el sonido, el tango, no sé, que quieran aprender en general cómo era quizás la música de antes. Es un documental muy interesante. Aparte es cortito, dura 80, sí, 75 70, minutos. Creo que 70 minutos por ahí. Sí. Bueno, la verdad está muy interesante. Sí, todo el proceso porque lo hacen con, como dije, con mucho amor y se nota que todos los que entrevistan están como súper involucrados en ese proceso. 6 González va para mí. Estamos coincidiendo, 6. Bueno.